Hola a todos, soy Xavitarnus y bienvenidos al nuevo DLC del Total War: THREE KINGDOMS Fates Divide, Destinos Divididos, y es que esos lazos de destino tendrán mucho que ver en este nuevo contenido. Como ya ocurrió con A War Betrayed, este DLC se centra en dos personajes de gran importancia que ya estaban en el juego base del Romance de los Tres Reinos, Yuan Shao y Cao Cao. Este DLC se podría decir que es un DLC de campaña, en el amplio sentido de la palabra, pues nos da una nueva fecha histórica, poco después de la derrota de Dong Zhuo a manos de la gran coalición de los señores de la guerra, liderada por Yuan Shao. Este y Cao Cao fueron amigos de la infancia y muy parecidos entre sí, pero al ir consiguiendo poder y prestigio, además de la rivalidad por la gloria, era cuestión de tiempo de que estos dos poderosos caudillos chocasen para erigirse como gobernante de las tierras del norte de China. Nos situamos en el 200 después de Cristo, con el tirano muerto y Lü Bu ejecutado tras traicionar a Cao Cao y posteriormente a Liu Bei. Estamos ante una situación geopolítica bastante tensa. Cao Cao tiene al emperador bajo su protección, lo que le permite hacer y deshacer a su voluntad. Esto no está bien visto por el resto de los señores de la guerra, en especial de Yuan Shao, que veo con desdén cómo está quedando relegado en segundo lugar por la ambición de Cao Cao. Este le ofrece un puesto en la corte, pero proviniendo de una familia aristocrática poderosa y habiendo sido antiguo líder de la coalición, considera un insulto tales insinuaciones, así que solo es cuestión de tiempo que estallen las rivalidades entre estos dos antiguos conocidos. El juego nos recomienda una serie de facciones para aprovechar el periodo histórico, desde dirigir las rebeliones de Meng Huo en el sur, llevar uno de los dos poderosos contendientes u observar como uno de los caudillos menores a la espera de nuestra oportunidad. La chicha del DLC reside en los cambios tanto en la facción de Cao Cao como en la de Yuan Shao. Con Cao Cao controlaremos un vasto territorio y se le han añadido mecánicas nuevas. Su poder ahora es credibilidad, la cual iremos rellenando cumpliendo misiones y eventos determinados. En la pestaña Conspiración dispondremos de un amplio repertorio de decisiones para poder gastar los puntos de credibilidad, desde aumentar el gasto de mantenimiento de un ejército enemigo, intentar mejorar relación con un general rival e incluso dar pequeños bufos a nuestras propias fuerzas. Se añade una nueva pestaña a todas las facciones, Intriga Imperial, donde usaremos los puntos que tendremos para empeorar o mejorar la influencia de otra facción frente al emperador. Atacar a nuestros enemigos, si bien forman parte de los Han, nos restará puntos de influencia. Como siempre, podremos gastarlos con diferentes eventos tales como un general hable bien de nosotros, tener contentas otras facciones, manteniendo orden y la comida en nuestras tierras, o haciendo misiones especiales. Si conseguimos tener un nivel alto, contaremos con el favor del emperador, que nos dará pequeños bonos y sobre todo más influencia para sabotear a nuestros enemigos. Se ha reformulado la pestaña del Consejo, ahora se llama el Consejo de los 200 y se ha simplificado de tal modo que cuando se reúnen podemos elegir una de las dos decisiones que se plantean, en lugar de hacer todas las misiones que nos pedían que muchas veces acaban incompletas y volvíamos a reunir el Consejo solo para cambiarlas. Aunque suene simple, son bastante variadas y van desde tomar prisionero al heredero de un vasallo para mantener lealtad, forjar acuerdos comerciales extra, mejorar el orden público, etc. Otra facción poderosa es la de Yuan Shao, y como buen aristócrata, su poder es la herencia. La facción de Yuan Shao puede reclutar capitanes, como los que aparecen cuando se defienden o atacan los asentamientos, una alternativa muy barata si no queremos reclutar generales. En su pestaña, la armería del capitán, nos aparecerán el número de capitanes reclutados y su ubicación. Conforme ganemos batallas o cumplamos misiones, ganaremos puntos de herencia y podremos gastarlos para mejorar el árbol de habilidades y así obtener más efectividad y potencia de combate para las unidades de capitanes y sus séquitos. Además, Yuan Shao parte de una situación un poco más ventajosa, azuzando los descontentos e incluso los remanentes de los turbantes amarillos para buscar apoyos, no tanto para enfrentarse a Cao Cao, sino buscar un pretexto para desafiar el poder imperial. Pero mucho ojo, Yuan Shao forma parte de la vieja aristocracia china, y eso puede afectar a sus generales, que podrían verse influenciados por las perversas maquinaciones de Cao Cao. Básicamente la IA pondrá todo su empeño en meter cizaña en la lealtad de nuestros generales, y que tengamos que hacer un esfuerzo extra en mantenerlos a nuestro lado. Otro de los contendientes en este duelo de voluntades es Liu Bei, otro viejo conocido, y sin duda, el más beneficiado en ver a ambos bandos caer y aprovechar el caos reinante. Liu Yan es otra nueva adquisición en este DLC, un caudillo que mira expectante la contienda. De corte más ladino, no dudará en arrimarse a cualquiera de los dos bandos con tal de ver prosperar sus intereses y ambiciones, aunque es curioso, pues solo podemos jugar con él si elegimos la fecha del 194, la de A World Betrayed. Si seleccionamos la fecha 200, jugaremos con su hijo Liu Zeng, con características parecidas pero muy inferior, de aquí que fuera absorbido por otras facciones. Liu Yang tiene una mecánica muy singular, aspiración y herencia. Básicamente, a Liu Yang se le acaba el tiempo de vida y debemos ir realizando misiones para conseguir puntos de aspiración con los que comprar perks permanentes, bonus, mejoras de experiencia, que dejar en herencia. Cuantos más consigamos, mejor preparado estará nuestro sucesor Liu Zeng. Cuando muera Liu Yang, todos los Pers pasarán a su heredero, pero este no podrá desbloquear nada más, ni para sus descendientes ni nada, así que prepárate, pues Liu Zeng es bastante inútil el pobre. Ma Teng ya estaba implantado en parches anteriores. Según la historia, su hijo apoyará las insurrecciones contra Cao Cao, pero será él quien pague las consecuencias al ser ejecutado. Eso hará que Ma Chao, su hijo, apoye las pretensiones de Liu Bei y se convierta en uno de los 5 generales tigre. En el ámbito visual y de gameplay ha habido cambios a medias. Se han añadido una gran cantidad de personajes para todas las facciones, en especial las protagonistas del DLC, muchas con sus objetos y personalizaciones. En tema de unidades la cosa difiere un poco. Sí, han metido varias unidades nuevas, pero no dejan de ser, por ejemplo, caballería pesada con un nombre único, tigres de Tiandú por inventar, un poco más bufados y un aumento de coste y mantenimiento. Al fin y al cabo es una actualización de facciones, pero tampoco es un cambio tan drástico como fue el DLC de Furious Wild. Apartado sonoro y gráfico sin novedades, la misma buena calidad. Y eso es todo. Lo tenéis a 9,99 con una rebaja del 10% si lo pilláis antes de la salida. ¿Vale la pena? Pues como siempre digo, depende del uso que le vayas a dar y del dinero que dispongas. Pero si quieres gastarte el dinero en el DLC, que mejor que en el enlace que tienes debajo de Instant Gaming. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, suscribíos para más reviews de juegos y DLCs, y nos vemos en el siguiente vídeo.